Así corren las aguas hervidas en el patio trasero de la casa de la familia Guadamut Macías. Un manto verde producto de la contaminación tras el rebose de una alcantarilla cubre parte del terreno. El subterráneo de su casa también se inundó. Ocurre en la avenida 15 de Abril en Puerto Viejo. Esto aquí se ha colapsado, tapó, y cuando hemos visto que ha comenzado a burbujear agua por aquí, por frontera con una casa aquí de una vecina. Es demasiado, ya no aguantamos. Ustedes mismos han podido constatar que no es que lo estamos inventando. Eso es una lama verde. Aquí los vecinos ya no aguantan y peor nosotros, imagínense. Vecinos del sector aseguran que el olor es insoportable. Y más aún en horas donde el sol es implacable. Tenemos que dormir casi en el piso porque acá atrás está demasiado ya, no aguantamos, tenemos más de 10 días. Y yo tengo que ya mismo sacar a mi niño, mi nieto, a otro lado, a mi familia. El olor ya no lo aguantamos. Carlos Cedeño, director de operaciones y mantenimientos de Puerto Aguas, explicó el porqué del colapso. Se pudo detectar que en el sector existía una fuga muy importante de agua potable. En ese momento se envió una cuadrilla de reparación a poder intervenir. Luego de la intervención, además de esto, se detectó que habían dos pozos del colector perdidos en el asfalto porque son del sistema antiguo. Inmediatamente se solucionó este inconveniente y dejó de rebosar. El funcionario dijo que darán una solución temporal a la contaminación, pero que la definitiva tardará más días. Con la intervención que vamos a realizar con el sifonero va a dejar de rebosar, pero para poder realizar una solución definitiva y que ya no vuelva a pasar el problema, se está programando de manera inmediata a un contratista para que pueda realizar la reparación del pozo del colector. Los ciudadanos denunciaron que el rebose de las aguas negras tiene más de 10 días perjudicándolos.